Un cordial saludo. Somos Isabel Giraldo y Natalia Nao, enfermeras y docentes de la Universidad Católica de Oriente, y queremos invitarlos a leer el artículo titulado Factores asociados a la duración de la lactancia en madres de bebés atendidos en un programa de familia canguro, publicado en la revista Investigación y Educación en Enfermería. Esta investigación se realizó con una cohorte retrospectiva de bebés atendidos en un programa familia canguro en un municipio de Antioquia. Se tuvieron en cuenta datos relacionados con las atenciones de los bebés al, al ingreso al programa, a las 40 semanas, a los 3 y a los 6 meses de edad corregida, en los cuales participa el equipo de salud y especialmente el profesional de enfermería tiene una función muy importante porque es quien realiza valoración del niño. Adicional a ello, acompaña a las madres en las técnicas de lactancia materna y de relactancia y da orientaciones a las familias para el cuidado del bebé prematuro. Por tanto, es importante recalcar que uno de los enfoques primordiales del método Madre Canguro es la alimentación del bebé, idealmente basada en lactancia materna, por cuanto el acompañamiento y la orientación que el profesional de enfermería brinda a las madres es fundamental para lograr una lactancia exitosa y duradera. El propósito de esta investigación fue determinar los factores asociados a la duración de la lactancia materna en madres de bebés atendidos en un programa familia canguro. En el análisis univariado encontramos que la mitad de los bebés nacieron a término con bajo peso para la edad gestacional, cumpliendo criterios para el método madre canguro y más del 60% requirieron hospitalización al nacer en unidades neonatales de mediana y alta complejidad. Cuando ingresaron al programa familia canguro, 9 de cada 10 bebés recibían lactancia y al control de los 6 meses, cerca de la mitad de estos aún estaban en lactancia materna. Al aplicar el modelo multivariado encontramos que los dos factores asociados a la duración de la lactancia fueron la lactancia al ingresar al programa canguro, lo cual puede estar relacionado con la orientación que el equipo de salud brinda a las madres sobre los cuidados especializados del bebé canguro prestando In, eh, importancia a la lactancia materna y el segundo factor fue la convivencia de la madre con la pareja lo cual está sustentado en otros estudios donde de, otros estudios de, donde de investigación donde el acompañamiento de la pareja y de las redes pues fortalece y le da autoconfianza a la madre permitiendo eh, ampliar y amamantar a su bebé por más, por más tiempo esperamos que este artículo aporte a resaltar la importancia de que las y los enfermeros continuemos realizando investigación en temas como el cuidado canguro y la lactancia materna, atendiendo a que estos dos factores son esenciales en la disminución de la morbimortalidad de los niños y porque aportan a los objetivos del desarrollo sostenible como disminución del hambre, reducción de la mortalidad y salud y bienestar. Muchas gracias.